La albahaca es una planta aromática que, a su vez, cuenta con un sinfín de propiedades terapéuticas y medicinales. Los romanos ya conocían su acción curativa a la perfección, por lo que llevan muchos siglos utilizándose. ¿Para qué sirve la albahaca? Internamente la albahaca se utiliza en los siguientes casos. En trastornos del aparato digestivo, para facilitar las digestiones pesadas, para evitar los espasmos gástricos, siendo muy útil sus infusiones de hojas frescas en caso de gastritis, y también hernias. Para aumentar la secreción de la leche en las madres lactantes. Para calmar la sensación de vómitos o malestar gastrointestinal. Para reforzar el sistema nervioso y calmar las reacciones adversas de los nervios en el estómago. Para evitar el mal de altura o mejorar sus síntomas. En caso de resfriados, gripes. Para la depresión, el agotamiento y el insomnio. Para estimular el apetito. Empleo de la albahaca. Para que podamos disfrutar de esta maravillosa planta, es posible emplearla bajo diversas presentaciones. Infusiones, pomadas, cocimientos, cataplasmas, tinturas, lociones, jarabes, bálsamos, en polvo, jabones, cremas, seca o fresca, uso externo, o bien como condimento de ensaladas, comida vegetariana, sopas, carnes, pastas, salsas y guisos, uso interno. Puedes consumir albahaca también con aceite de oliva o ajo picado para todos los alimentos. ¿Cómo cultivar la albahaca? La albahaca crece en abundancia. En macetas, o en el suelo, si cuentas con una huerta, la temporada de crecimiento es durante el verano, ya que se desarrolla en sitios con mucho sol y clima cálido, ya que no suele resistir el frío. Si quieres cultivar albahaca, debes sembrar las semillas directamente en la tierra fertilizada naturalmente. Uno de los secretos para que puedas mantener tu plantación de albahaca saludable es siempre mantenerla abonada y cortar las flores para prevenir que dejen de crecer. La planta de albahaca prefiere la luz solar, por lo que no la coloque en un lugar con sombra. Un poco de sombra de la tarde estaría bien, pero a pleno sol es mejor. Tenga cuidado de que reciba bastante agua. Combate las picaduras con albahaca. De la albahaca, también podemos extraer su jugo, de propiedades analgésicas y que calma el dolor, para aplicarlo externamente sobre una picadura de insecto. Además, su acción sirve para ahuyentar a los mosquitos. Prueba frotarte la piel descubierta durante las noches de verano y verás cómo despiertas sin ninguna molesta picadura. Albahaca para liberar tensiones musculares. Dolores lumbares. Tensión en la espalda o cuello. El aceite esencial de la planta, aplicado de forma externa masajeando la musculatura afectada por dos veces al día, logra reducir de forma casi inmediata el dolor de tensiones y contracturas varias. Otros usos de la albahaca los encontramos a la hora de cocinar. Sus hojas combinan bien con muchos platos, especialmente de la gastronomía italiana, de forma que además de disfrutar de su sabor, ayudaremos a los comensales a evitar digestiones pesadas o acidez de estómago. Cabe destacar que el jugo de la albahaca es utilizado para componer algunos champús con acción fortalecedora para el cabello. No olvides suscribirte a mi canal.